a un hit de casa. Oigan ustedes, los que dicen hoy o mañana, viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año. Haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida. El día de mañana. Porque ustedes son como vapor que aparece solo por un momento y después desaparece. Jimmy. Iré a hablar con él. ¿Puedo pasar, campeón? Sabes, Jennifer se quedará a cenar. Dile que se vaya a casa. Sabes, jugaste un buen partido, hijo. Defraudé a todos. Jimmy, no defraudaste a nadie. Debí saber que me lanzaría una bola curva. Campeón, la vida te lanzará bolas curvas todo el tiempo. Y no le pegarás a todas. Sabes, todo el mundo falla. Lo importante es que no dejes que tus fracasos te definan. ¿Lo entiendes? Bien. Tengo algo para ti. ¿En serio? Un collar, como el de los jugadores de béisbol. Así es. Sabes, este collar tiene una larga historia. Ha sido heredado dentro de nuestra familia. Mi padre me lo dio a mí, y yo quiero dártelo a ti. Gracias, papá. Usa esto como recordatorio de que no importa lo difíciles que se pongan las cosas, puedes superarlo todo. Siempre mantén la cabeza en alto. Te quiero, papá. Yo también te quiero, hijo. Vamos a orar. Dios, te pido por mi hijo Jimmy. Dale la fuerza y el coraje para enfrentar todas las bolas curvas de la vida. Ayúdalo a darse cuenta de que todo sucede por una razón, de que todo tiene un propósito. Y Dios, sigue acercándolo a ti y ayúdalo a crecer como el hombre que sé que quieres que sea. Lo siento mucho, Jimmy. No obtuvimos los resultados que buscábamos. Yo usaría una rodillera por un tiempo más. Podrás hacer actividades cotidianas, pero no correr mucho ni nada parecido. En verdad lo siento, Jimmy. El bate. El jardinero central estrella. Jimmy Easton. ¿Qué diablos haces? Escucha, Brandon, no iremos al partido esta noche. Después de hablar con tu antiguo entrenador, pensamos que sería mejor tomar otra decisión. ¿Te contó el resto de la historia? Ya oí todo lo que necesitaba. Mira, Brandon, se necesita mucho más que talento para llegar a profesional. Buena suerte. ¡Brandon! ¡El entrenador te llama! ¡A jugar! Y ahora en el bate con el número 21, el jardinero central, Brandon Elliott. Muy bien, Brandon. ¡Sí, así se hace! Y ahora el número 17, Calvin Smith. ¡Vamos, Calvin! Strike.
strike. Strike out. Y es el fin del juego. Oso 6, Gladiadores 2. Parece que vamos a tener otra gran temporada. Perdedores incorporados. Eres el número uno. Gracias, 17. Quítate el casco, fracasado. Otra derrota para los libros de récords. Como sea, solo es un juego, ¿no? ¿Qué dijiste? Dije que solo es un juego. ¡Para mí no es solo un juego! ¡Y lo mismo va para el resto de ustedes! ¡Empiecen a tomárselo en serio! ¡Lárguense del equipo! ¿Qué le pasa? Oye, ¿trabajas aquí? Claro que sí. ¿En qué puedo ayudarte? ¿Cuánto tiempo llevo aquí? Un par de días. ¿Por qué? ¿Qué tan lejos está Phoenix? A unos 120 kilómetros en esa dirección. Sindicato de Estudiantes. RNUNCIO, escríbelo ahí, renuncio. ¿Es una broma? No puedes renunciar. Ya va a iniciar la temporada. Ah, por favor, James, este programa es un hazmerreír. Ambos sabemos que estos chicos no tienen oportunidad. Elliot es el único con talento real y su actitud apesta. Y los otros chicos son como mucho mediocres. Y también hay otro factor que influye. ¿Y cuál es? El entrenador de las víboras renunció la semana pasada. ¿En serio? ¿Me oíste? ¿Me oíste? Y digamos que pensaron que yo sería el sustituto perfecto. Y estoy de acuerdo con ellos. Bueno, eso es genial. Simplemente genial, Smitty. ¿Qué le voy a decir a los chicos? Tres entrenadores en 3 años. ¿Dónde voy a encontrar un sustituto en tan poco tiempo? Tú resuélvelo, Jimbo. Perdedor. La renuncia de Johnson tiene a mucha gente hablando, James. Y tampoco le está sentando muy bien a la junta. Algunos incluso están pidiendo tu renuncia. Escucha, le he dado mi vida a esta escuela, Julius. Sé que hemos tenido un par de temporadas malas, pero haré que nos recuperemos. Sé que lo harás, pero la junta busca resultados ahora. Puedo cubrirte las espaldas por un tiempo, pero debemos encontrar un entrenador y pronto, ¿de acuerdo? Está bien. Llámame si necesitas algo. Saldremos de esta. Está bien. Gracias, Julius. Sí. ¡Jennifer! ¡James! Hola. Hola, Jen. ¿Cómo estás? Escuché que el entrenador Smitty renunció. Ah, la junta está sobre mí, pero me las arreglaré. ¿Y tú cómo estás? Bien. Estoy bien. Escucha, yo quería darte las gracias por conseguirme este trabajo. En especial con todo lo que está pasando. De nada. Eres como de la familia. No te has enterado, ¿no? ¿De qué? ¿Se ha comunicado contigo? Lo siento, Jen. No pasa nada. En realidad fue hace mucho tiempo. No tenía idea. Leyenda local del béisbol vuelve a casa. ¿Hola? ¿Hola?
Veo que entraste. Jimmy. La puerta estaba abierta. ¿Cuánto tiempo llevas en casa? No mucho. No, gracias. ¿Cuánto tiempo ha pasado, James? ¿7? ¿8 años? 10. ¿10? Bueno, gracias por cuidar el lugar. No ha cambiado nada. Sí. ¿Cómo estás, Jimmy? Muy bien. Simplemente genial. Dios. Parece que hubiera sido ayer. La vida sigue, James. Sí, así es. Oye, ¿qué harás ahora que volviste? No planeo quedarme mucho tiempo. Tal vez tenga una oportunidad para ti en la universidad. No me interesa. Como entrenador de béisbol. Escucha, sé que sientes un extraño sentido de responsabilidad hacia mí. O tal vez solo quieras recuperar el tiempo perdido. Pero no quería tener nada que ver contigo antes. Y no quiero tener nada que ver contigo ahora. Solo quiero que me dejen en paz. Está bien. Fue bueno verte, Jimmy. Día difícil, jefe. Es un año difícil. Seguro no es tan malo. Seguro no es tan malo. Oye. Oye, te estoy hablando. ¿No eres Jimmy Easton? Sí, soy yo. ¿Qué quieres? Nada, mi amigo y yo nos preguntábamos si eras tú. Eso es todo. Pues sí, soy yo. Nos preguntábamos que si un jugador de béisbol acabado en nuestro bar. Jimmy Easton, pagaron tu fianza. Supongo que te debo las gracias. Bebe tu café. Yo abro. Hola, Julius. Hola. Gracias por venir. Por supuesto. Jimmy, me gustaría presentarte al juez Julius Smith. Julius. Mi sobrino, Jimmy Easton. Jimmy, es un placer conocerte. ¿Qué está pasando aquí, James? Bueno, Jimmy, anoche cuando supe que te habían arrestado, llamé a Julius y nos pusimos a hablar. El tipo al que golpeaste anoche está presentando cargos, Jimmy. Por suerte para nosotros, Julius es un buen amigo mío. Y su hijo, Calvin, juega en el equipo de béisbol de Gran Cañón. ¿A dónde quieres llegar, James? Jimmy, queremos que entrenes al equipo. Después de una larga conversación con tu tío, me convenció de que esto no solo sería bueno para ti personalmente, sino también para la escuela. Puedo conseguir que hagas un servicio comunitario y será como si esto nunca hubiera pasado. Pero a cambio, debes ser el entrenador. No es algo malo, Jimmy. Tendrás un nuevo comienzo. No irás a la cárcel. Y podrás usar tu talento para ayudar a otros. No entrenaré a un equipo. Pensé que dirías eso. Me adelanté y conseguí tu historial de arrestos, Jimmy.
Parece que ha sido un ciudadano modelo. Me recuerda al viejo lema del béisbol. 3 strikes, estás fuera. Déjame ser franco. O entrenas al equipo o vas a la cárcel. Tú decides. No puedo creer que hagas esto. Será bueno para ti, Jimmy. Te lo prometo. Bienvenido, entrenador Houston. Nos alegra tenerlo como nuestro entrenador. No puedo creer que seas tú, el gran Jimmy Easton, justo aquí, en persona. Gibbs es mi nombre y entrenador asistente es mi puesto. ¿Tú eres el entrenador asistente? Así es, desde hace 5 años y estoy listo para ver este equipo transformarse. Claro. Bueno, faltan 10 minutos para la práctica, ¿por qué no vamos al campo? ¡Woo! Hola, Brandon. Hola, Gibbs. Así que los rumores son ciertos. Jimmy Easton es nuestro entrenador. Oye, tuviste unos años buenos en la profesional, ¿no? Sí. Lástima que tu carrera nunca haya prosperado. De acuerdo, es suficiente. Vamos al campo, ¿sí? Nos vemos en el campo, entrenador. ¿Qué le pasa a ese chico? Nunca pude entenderlo. Gran jugador, mala actitud. Así que, ¿quieres ir al campo? Sí, supongo. Muy bien. Entrenador Easton. Hola, soy Kevin Smith. Conoce a mi papá, es el juez que lo sacó de la cárcel. Solo quería decir que es un honor tenerlo como entrenador y que soy un gran, gran admirador suyo. ¿Me firma esto? Hace mucho tiempo que quiero su autógrafo. Gracias, entrenador. Tu papá es un idiota. Vamos, chicos, acérquense, acérquense. Muy bien, dejemos una cosa clara. No quiero estar aquí. Y por lo que veo, ustedes tampoco. Así que es genial que tengamos algo en común para empezar. Solo habrá una regla para el resto de la temporada. Ustedes no me molesten. Y yo no los molestaré. Y a juzgar por su trayectoria y sus resultados, parece que no les importa mucho ganar. Lo cual es genial porque a mí no me importa entrenarlos. Así que, sí, salgamos, ganemos un par de partidos y hagamos felices algunos. Y el año que viene tendrán su nuevo entrenador. De acuerdo. Muy bien, chicos. ¿Por qué no van a batear un poco? Yo estaré en el banquillo observándolos atentamente. Ya escucharon al hombre a batear. Tengo que decirlo, me gustan tus métodos, Jimmy. Engañarlos, hacerles creer que no te importan. Que trabajen duro para ganarse tu respeto, sí. ¿De qué estás hablando? Entonces, ¿quieres un resumen del equipo? Claro. Muy bien, bueno, ese es nuestro catcher. Cáncer de las flores, ladrona del amor. De acuerdo. ¿Te has despojado de toda modestia, todo pudor, de toda sombra de delicadeza? ¿Cómo te atreves? ¿Repite esa línea? ¿Cómo te...? Hola. Nos vemos mañana. Ven aquí. Hola. ¿Cómo estuvo el ensayo? Bien. ¿Solo bien? No, todo genial. Escuché que tienen un nuevo entrenador. Sí, supongo que puedes llamarlo así.
¿Qué pasa? Los cazatalentos. Aún no consigo que vengan a algún partido. Lo siento. Está bien. Sabes que es mi última oportunidad. Bueno, yo espero que no te fichen. ¿Por qué? Porque entonces estarás muy lejos de mí. Oye, aún quiero que conozcas a mis padres. Sí, no puedo esperar. Y quiero conocer a tu papá. Hola, Jimmy. ¿Qué tal tu primer día de trabajo? ¿Por qué estás tan alegre? Mira, hay algo que he querido decirte. Hace unos meses le conseguí a Jennifer Donalds un trabajo enseñando aquí en la escuela. Ella necesitaba un descanso. Lleva un par de años pasando por un divorcio complicado. El tipo la engañó. Pensé que querrías saberlo. Para tener todo en cuenta. Pues ahora lo sé. Bueno, escucha, da clases en el edificio 10, en el lado este del campus, salón 223, por si quieres ir a saludarla. No olvides lo del almuerzo con tu tía la semana que viene, ¿sí? Nos vemos. ¿Estás nervioso? No. ¿En serio? Yo lo estaría. Papá. Solo decía. Ahí está. Te ves genial. Muy bien, tengo las llaves. Vámonos. Oh, mi collar. Nos vemos en el coche, ¿sí? De acuerdo. Hola. ¿Qué pasa? Nada. Por favor. Estoy muy contenta por ti. Solo me iré a California. Te llamaré todos los días. Sé que lo harás. Lo haré, te lo prometo. Es solo que no va a ser lo mismo aquí sin ti. Te voy a extrañar, Jen. Yo también te voy a extrañar. ¿Encontraste el collar? No, lo buscaré después. Probablemente deberíamos irnos. Vamos, vamos, chicos. Chicos, dejen de perder el tiempo. Tenemos una foto que tomar. Bien, chicos, júntense más. Un poco más, de acuerdo. Y también un poco... Bien, genial. A las tres, victoria. Uno, dos, victoria. Y así termina el partido. Puntuación final, Highlanders 8, Gladiadores 1. Les agradecemos a todos por venir a la inauguración aquí en el Estadio Gran Cañón. Y continuemos mostrando apoyo a nuestro equipo de béisbol Gladiadores. Lo van a necesitar. Ustedes pueden, chicos. Aún pueden ganar. Entrenador, perdimos. El juego terminó. ¿Perdieron? Sí. Vi algunas cosas. Lo conseguirán a la próxima. Claro. Lo hicieron bien. Canal 4 en alta definición, con Rebecca Jane reportando. Los Gladiadores del Gran Cañón tuvieron su peor comienzo en 5 años. Brandon Elliott proporciona a los Gladiadores su única defensa, con promedio de 425 bateos y 7 carreras. Este pésimo comienzo es una sorpresa, ya que muchos esperaban que el nuevo entrenador Jimmy Eston cambiaría el equipo. Cuando se le preguntó por el mal comienzo del equipo, el entrenador Eston se limitó a decir: son cosas que pasan. Oye, Galán, ¿a dónde crees que vas? A casa de los papás de Allison. ¿Los papás de Allison qué? Deberías estar practicando después de la patética derrota de hoy. En vez de andar por ahí con esa novia tuya, si tu madre estuviera aquí, estaría disgustada. ¡Ven aquí!
Dije que vengas. ¡Ahora! ¿Ves esto? Esto es tu vida, muchacho. El béisbol. Nada más. ¿Lo estás entendiendo? ¿Lo estás entendiendo? ¿A dónde crees que vas? ¡Ven aquí! ¡No salgas por esa puerta! Gran juego hoy, Brandon. Estuviste increíble. Gracias, pero perdimos. No importa. Siempre serás genial para mí. Tiffany. Niña boba. Papá, Brandon hizo 4 hits hoy. Wow. 4 hits, impresionante. Brandon, he oído que eres un gran jugador. Es lo que dicen. ¿A eso piensas, ya sabes, dedicar tu vida? Papá. ¿Qué? Es una pregunta razonable. ¿Brandon? Desde niño, lo único que he querido hacer es jugar béisbol. Y es lo único en lo que realmente he sido bueno. Mira, eso está muy bien, hijo. Pero, ¿sabes? ¿Tienes un plan B? En realidad, no, señor. Papá, déjalo en paz. Eres perfecto como eres. Pero creo que es algo que deberías considerar, ¿no, Brandon? Claro, gracias, señor. La comida está rica, señora Mitchell. Gracias. Sí, deliciosa. Perdón. Mira esto. ¡Qué gracioso! Ponte a batear. Oye, oye, espera un segundo. ¡Entrenador, no se va a mover! Será tu funeral. ¿No puedes golpear una bola curva? ¿Tú qué sabes de batear, cojo? Un poco. Eso lo quiero ver. Bien, dame el bate. ¡Bien! De nuevo. Con eso basta. Si me necesitas, estaré en el banquillo. Eso estuvo bastante bien. 99%. ¿Qué? Es el número de jugadores universitarios que no llegan a las ligas mayores. Brandon, eres uno de los mejores jugadores del estado. No tienes de qué preocuparte. ¿Quieres sentarte? Claro. Era mi primer año de universidad. Todos los cazatalentos garantizaban mi selección en el próximo draft. Semanas antes de que terminara la temporada, me llamaron sobre mi mamá. Estaba enferma y solo le quedaban 6 meses de vida. Unas noches después salí con un par de chicos para desahogarme. Y me encontré con él en el bar al que fuimos. Estaba borracho y me dijo algunas cosas. Supongo que fue una mala coincidencia.
La vida puede depararnos muchas cosas más. Pero de vez en cuando nos da un respiro. ¿Puedo mostrarte algo? Sí, ¿qué cosa? Es un lugar donde mi papá solía ir cuando yo era niño. Se llama Legacy Ranch. Decía que era uno de los lugares más hermosos de la Tierra. Y que cuando ibas ahí, todos tus problemas parecían desvanecerse. Ni siquiera sé por qué conservo esta estupidez. Sabes, eres la primera persona a quien se la muestro. Oye. Significa mucho para mí. Oye, Jimmy, ¿te acuerdas de este? Ah, sí, Flagstaff, ¿verdad? ¿Cómo ha pasado el tiempo? Me alegra mucho volver a verte. ¿Quieren más café? Claro. Ah, yo estoy bien, gracias. ¿Está contenta de que estés en casa, Jimmy? Solo ella lo está. ¿Ya hablaste con Jennifer? ¿Qué pasa contigo, James? Te extraña, Jimmy. No va a decirlo, pero te extraña. De acuerdo, mira, Jimmy. Sé que la vida puede parecer dura, pero hay esperanza y está bien empezar de nuevo. Es lo que tu papá querría. ¿Mi papá? ¿Está todo bien? Todo bien. ¿Bien? No está todo bien. Tía Hailey, tu patético esposo no puede superar el hecho de que su hermano, mi papá, está muerto y no hay nada que nadie vaya a hacer al respecto. Jimmy. ¿Esperanza? Dios me quitó la esperanza hace mucho tiempo, tío James. De parte mía, del club de béisbol y de todos los fans del área de la bahía, damos la bienvenida a Jimmy Easton, a nuestra familia de béisbol. Eso es. Gracias a todos por venir. Me gustaría agradecer al señor Wilcox y al resto de la organización de San Francisco por darme esta maravillosa oportunidad. Me gustaría agradecer a mi familia y amigos todo su amor y apoyo a lo largo de los años. Y de verdad me gustaría agradecer a mi papá por siempre impulsarme a llegar a ser más de lo que alguna vez soñé. Y lo más importante, me gustaría agradecer a Dios por darme... fe y fuerza en mi vida. Gracias. Jimmy, nos vemos en un rato. Vamos a festejar. Creo que voy a salir con los chicos un rato, papá. Llevamos tiempo planeando esta noche, campeón. Vamos a celebrarlo en familia. Papá, no pasa nada, no llegaré tarde a casa. ¿De acuerdo? Nos vemos en la noche. Vamos, Jen. Thank you.
Jimmy, habla el juez Julius. ¿Dónde diablos has estado? Más vale tener una buena excusa por faltar al partido de ayer. Si no, tú y yo vamos a tener un verdadero problema, Jimmy. ¡No me provoques! Ya voy. Jen. Hola. No, hola. ¿Me invitarás a pasar? Hablemos aquí afuera. Hola. Hola. Debería haber llamado. No. Hace poco supe que regresaste. Serás el entrenador en la escuela. Sabes que soy maestra allí, ¿no? Sí, James me lo dijo. Luces muy diferente. Pero igual. Entonces, ¿quieres comer algo alguna vez y ponernos al día? Oye, Jimmy, ¿quieres desayunar? Mejor me voy. No, yo me iré. Jen, no te vayas. Tu papá fue el mejor hombre que he conocido. Te crió mejor que esto. Nos vemos. No tenemos teléfonos por aquí. Así que mejor. Deja de intentar. ¡Pasa! Eso. Y escapatoria. Hola, Jimmy. Hola, James. ¿Qué hay en la caja? Algunas de las cosas de tu papá que guardé después de que murieron. ¿Por qué me las das ahora? Me despidieron, ¿no, Jimmy? ¿Qué? Llevan tiempo buscando una razón para echarme. Y como no apareciste ayer, me dieron a elegir. Uno de los dos tenía que irse. ¿Por qué no les dijiste que yo ni siquiera quiero ese estúpido trabajo? ¿Y luego qué, Jimmy? ¿Cumples condena y pierdes esta oportunidad de encarrilar tu vida? No debiste hacer esto, James. Hace mucho tiempo prometí que si algo le pasaba a tus padres, yo cuidaría de ti. Ya fallé una vez. No lo volveré a hacer. ¿Y qué vas a hacer ahora? Bueno, tu tía y yo no hemos tomado vacaciones en mucho tiempo. Tenemos algunos viajes muy atrasados por hacer. Escucha, Jimmy. Dios trabaja de maneras que no siempre entendemos. Enorgullece a tu papá. Les damos la bienvenida al Estadio Gran Cañón, donde las víboras se enfrentarán a los gladiadores, que sin haber ganado aún esta temporada, buscan una gran victoria hoy contra su antiguo entrenador, Smitty Johnson. Los marcadores están listos y nosotros nos preparamos para jugar. ¡A jugar! Oigan, chicos. ¿Creen que pueden vencer a estos tipos? No hemos vencido a las víboras en 3 años, entrenador. ¿Por qué no? Son mucho mejores que nosotros. Intenten vencerlos, ¿entendido? Miren a quién le importa al fin. Bien, muchas gracias, entrenador. Gracias, entrenador. El gigante dormido despertó.
Tras otra aplastante derrota, la temporada de los gladiadores parece esfumarse. Vamos, chicos, aceleremos el ritmo. Y eso es todo desde el Estadio Gran Cañón. Hasta la próxima. Brandon. Ven aquí, muchacho. Oye, no me mires así. ¿Cuál es tu problema, Brandon? ¿Uno a cuatro? Es patético. Ese puntaje no te llevará a ser profesional. Mírame cuando te estoy hablando. Tienes que ser mejor que eso. ¿Lo entiendes? ¿Cuántas veces hemos pasado por esto? ¿Cuántas? Tengo algo para ti. Mi padre me lo dio a mí. Y yo quiero dártelo a ti. Siempre mantén la cabeza en alto. Jen. Jimmy, no quiero hablar contigo. Sé que arruiné las cosas. ¿Arruinarlas? Hiciste que despidieran a tu tío. Él solo quería ayudarte. Cuando tus papás murieron, no te despediste de nadie. Todos perdieron mucho esa noche, Jimmy. No solo tú. Eres demasiado egoísta para darte cuenta. Bien, merezco eso. Mira, cuando llegué aquí, nada tenía sentido. Y cuando viniste el otro día, me hizo recordar quién solía ser. Me hizo recordar quién era mi papá. Quiero cambiar, Jen. Sé que puedo. Si en serio quieres cambiar, comienza a tomarte en serio el entrenamiento. Esos chicos requieren una influencia positiva en su vida. Comienza siendo un hombre de verdad. Thank you.
Oh, miren quién vino al entrenamiento. Eres muy gracioso, Samson. Bien, chicos, escuchen. Estamos en sexto lugar, como todos sabemos. Si siguen jugando así, apenas ganaremos 5 partidos en todo el año. No sé ustedes, pero yo no quiero que sigamos perdiendo, ¿ok? Así que pensé que ya que estamos aquí, podríamos intentar ganar. ¿Qué dicen? Entrenador, incluso si practicamos mucho, apestamos. Lamento decírselo, pero no tenemos mucho talento. ¿No tenemos talento? ¿Apestamos? Ya escuché mucho de eso. Tengo que decirles que no estoy de acuerdo. Lo único que necesitan es un buen entrenador. Así que, dicho eso, tenemos 4 días hasta el próximo partido. Vamos a pasar por un campo de entrenamiento de béisbol. Les enseñaré a batear. Les enseñaré a jugar en el campo. Les enseñaré a lanzar. Les enseñaré cómo ganar. Kelvin, de arriba a abajo, de arriba a abajo. Kelvin Smith, ¿cómo está la defensa hecho? Estamos mejorando mucho, chicos. Así que muy bien. ¡A salvo! Los gladiadores ganan de nuevo. La bola es para ti, Kelvin. Buen trabajo. Bien hecho. Oye, Brandon. Los gladiadores siguen ganando. No pueden tocar a los gladiadores. Tenemos otro juego emocionante. 2 outs, final de la novena, y hombre en tercera. Y los gladiadores están abajo por 1. Brandon Elliott espera el lanzamiento y tiene cuenta completa. Y así termina el partido. Resultado final, Indios 5, Gladiadores 4. Los gladiadores siguen a una victoria de conseguir un puesto a los playoffs. ¡Vamos, chicos! ¡Ustedes pueden! Brandon, ¿sabes qué día es hoy? Lo sé, papá. ¡El cumpleaños de tu madre! ¡Lo sé! ¿Lo sabes? Entonces, ¿cuál es tu problema? ¿No podías conseguir un hit cuando importaba? ¿Ni siquiera en el cumpleaños de tu mamá? ¡Eres patético! Oye, oye, ¿qué haces? ¡Sal de aquí! ¡Esto no es asunto suyo! ¿Ah, sí? Bueno, ahora lo es. ¿Cuál es tu problema? ¡Tú no eres mi papá! ¡Mi papá murió hace 2 años! ¡Brandon! ¡Brandon!
No puedo creer que hablaron tanto tiempo. Sí, lo sé, yo tampoco. De repente estábamos a punto de pelearnos y luego me contó todo lo que pasa en su vida. Vaya, ¿crees que fue receptivo? Eso espero. Le dije algunas cosas de mi pasado. Creo que conectamos, pero tiene mucho dolor por perder a su esposa. Lo entiendo. Me alegro de que hayas hablado con él. Sí, yo también. ¿Y qué hay de Brandon? No lo sé. Llegaste temprano. ¿Qué quieres? Brandon, quería disculparme y hablar sobre lo de ayer. Lo hecho, hecho está, entrenador. Así que, si no te importa, tengo que hacer mi carrera matutina. Sabes, juegas y trabajas tan duro, pero tienes esa actitud de que no te importa. No lo entiendo. Es lo que es. No, creo que es más que eso. Con todo respeto, no sabes nada de mí. Escucha, sé que perdiste a tu mamá hace un par de años y que tu papá es duro contigo por eso. Y sé que yo he pasado por lo mismo que tú. Solo déjame en paz. ¡Brandon! ¡Brandon! ¡Entrenador, qué hace! ¿A dónde va? ¿Crees que se volvió loco? No sé. ¡Hey! ¿Qué intentas probar? Solo quiero hablar. Oiga, entrenador, pensé que su rodilla estaba arruinada. ¿Cómo pudo correr? No tengo idea. Te has despojado de toda modestia, de todo pudor, de toda sombra de delicadeza. Intentas arrancar a mi macedumbre habitual un lenguaje de cólera. Fuera, fuera, hipócrita, muñeca. ¿Brandon? Hola, Allison. Brandon, ¿qué pasa? Tengo problemas con algunas cosas. Es solo el béisbol. El entrenador. Mi papá. Lo sé. Sé que es difícil. ¿Sabías que éramos mejores amigos antes de que mamá muriera? Desde entonces, nada ha sido igual. Creo que extraño al antiguo él. Creo que le extraño a ella. Sé que sí. Pero yo sé algo más, Brandon. ¿Qué es? Eres una persona increíble. Y tienes un gran corazón. Y creo que tu papá, el equipo y el entrenador ven eso y te necesitan.
Una vez leí un versículo y parece que tiene sentido ahora. Mi bondad es todo lo que necesitas, porque cuando eres débil, mi poder se hace más fuerte en ti. ¿Qué crees que eso significa? Creo que es rendirnos al gran propósito de Dios en nuestras vidas. Tal vez debes crecer a partir de esto y ayudar a otros en sus momentos difíciles, ¿sabes? Gracias, Alison. Ven aquí. Te amo, papá. La vida es una locura, ¿no? Sí, lo es. Entrenador, te debo una disculpa. No, Brandon, yo te debo una disculpa. Tú eres uno de esos beisbolistas naturalmente dotados. La única razón por la que yo llegué a las grandes ligas fue gracias a un entrenamiento increíble. No dejaré que pierdas esta oportunidad, Brandon. Está bien, entrenador. Yo ya acepté que no me van a reclutar. No logro que ningún cazatalento venga a nuestros partidos. Deja que yo me preocupe de eso y tú céntrate en golpear esa curva. ¿En serio crees que puedo hacerlo? Sé que puedes. Dicen que eres uno de los mejores bateadores de bolas curvas. ¿Puedes darme algunos consejos? Pensé que nunca lo pedirías. Debes anticipar las bolas curvas, ¿eh? Cuando venga, te balanceas y después golpeas, ¿ok? Balancéate. Bien, lánzanos otra. Ok, muy bien. Cuando la veas, tienes que balancearte. De eso estoy hablando, otra vez.
Entrenador, ¿cómo pudiste correr atrás de mí con la rodilla así? No tengo idea. Viejo, tienes que extrañarlo. Sí, era mi vida. Aún no puedo creer que jugaste en las ligas mayores. Recuerda ese batazo que conseguiste en la Serie Mundial de 2006. Debió ser como un gran sueño hecho realidad. Entrenador. ¿Qué pasa? La noche que firmé mi contrato en las Grandes Ligas. Debía ser el mejor día de mi vida. Esa noche mis padres murieron en un accidente de auto. Debía estar en el auto con ellos. Solo haz una cosa por mí, Brandon. Claro. No confíes en la felicidad de la vida. Todo es temporal. Bien. Bien, buen trabajo, nene. Buen trabajo. ¿Qué tal eso? Bien. Brandon. Brandon Elliot. Soy Richard. Trabajo como cazatalentos del club de béisbol de San Francisco. Gusto en conocerlo, señor. Igualmente, conozco a Easton desde hace tiempo y me llamó para venir a verte. ¿En serio? Sí, estoy verdaderamente impresionado. Gracias, señor. Jimmy. Es bueno verte. Me alegra verte también. Entrenador. Tiene potencial. Definitivamente veo potencial. No podemos hablar hasta el final de la temporada. Pero sigue así, estaremos en contacto, Brandon. Muchas gracias. Muy bien. Gracias, entrenador. Jimmy, ¿cómo está tu rodilla? Me sorprende que está bien. Pensé que habían dicho que se trataba de una parábola. Sí, lo hago, pero corro con normalidad, así que no lo sé. Fue un gusto verte. Lo mismo digo. Gracias por venir. Es un placer verte. Adiós. Nos vemos. Hola, papá. ¿Qué haces? Brandon. ¿Te puedes sentar? Tengo algo que decirte, hijo. ¿Qué pasa, papá? Solo quiero decir que lo siento, hijo. No he sido un buen padre para ti. Es solo que, desde que tu mamá murió, no he sido el mismo. Lo sé. Ella significaba todo para mí, hijo. No puedo lidiar con el dolor. Y me desquité contigo. Solíamos ser mejores amigos. Y lo arruiné. En resumen, eres un buen chico y te mereces algo mejor. No espero que las cosas vuelvan a ser como antes. Solo quiero volver a ser tu papá. ¿Puedo al menos ser eso, hijo? Sí. Sí. Bien, entonces. Entonces, los playoffs se acercan, ¿eh? Bueno, creo que lo van a hacer muy bien. Siento orgullo por ti, hijo. Dame un abrazo.
Te quiero, hijo. Eliminatorias del Suroeste 2010. Es época de playoffs en la Liga Universitaria, con algunos de los mejores equipos listos para la batalla. Las Víboras y las Águilas de Tucson son los favoritos al triunfo. Dios, amo los playoffs. ¡Qué jugada! Los Gladiadores ganan. Sigan así, chicos. ¡Prepárense para esto! ¡No quiero ganar! ¡Quiero destruirlos! ¡Vamos! ¡3, 2, 1! ¡Víboras! ¡Hombre, las víboras son rudas! ¡Y le da a una! El entrenador Smitty Johnson no muestra piedad. Y las Águilas se llevan la victoria. En otras noticias, las víboras ganaron fácilmente a los Mustangs 8-0. ¡Estos sí que son playoffs! Porque amamos el juego. No lo olviden, no volverán a vivir esto. ¡Vamos, gladiadores a las 3! ¡1, 2, 3, gladiadores! Elliot le da la bola y se fue lejos. Los gladiadores ganan, simplemente extraordinario. Con esa victoria, los gladiadores se enfrentarán a las víboras en la semifinal. El ganador se lo lleva todo y jugará contra las águilas en el campeonato. No puedo creer que los gladiadores llegaron hasta aquí. La tensión es alta, los gladiadores y las víboras han estado luchando todo el partido. Séptima entrada, parte baja de la novena. ¡Vamos! 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 ¡Oh! Tercer strike. Ahora, con dos outs y nadie en base, Brandon Elliott se acerca al plato. Todo se resume en esto. ¡Tiempo! Buen trabajo, hijo. Gracias por tu tiempo. Ok, bien hecho. Y entra Brady Bowden. Una elección segura para el próximo lanzamiento. Tiene una bola rápida de 99 millas y una curva devastadora. Es considerado uno de los mejores lanzadores del béisbol universitario. Poncha a este tonto. Primer strike. ¡Gladiadores! 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 Strike 2. Es un batazo profundo por el jardín izquierdo. ¡Se va! ¡Se va! ¡Foul! Directo a la pared. Bowden recibe su señal. Elliot está en posición. Aquí viene el lanzamiento. Un lanzamiento difícil para Elliot. ¡Hey! ¿Qué fue eso? Pero se sacude el polvo y vuelve al área. Te quiero, papá. Te quiero.
¡Bola en el aire! ¡A el jardín izquierdo! ¡Creo que lo logró! ¡Home run! ¡Se fue! ¡Increíble! ¡Los gladiadores ganan! ¡Los gladiadores ganan! ¡Y el estadio se vuelve loco! ¡Y los gladiadores irán por el campeonato! ¡La gente enloquece aquí en GCU! Oye, Jimmy, lo siento. Tengo un mensaje para ti y suena importante. Dijo que su nombre es el señor Wilcox. Algo sobre una prueba. Jill, ¿sabes qué significa esto? Tengo que irme. Regresaré para el partido, dile al equipo. Pero, ¿a dónde vas? El sensei guarda muchos secretos. Oh. Gladiadores versus Águilas. Pelea por el campeonato. Jen. ¿Dónde has estado? Estaba preocupada por ti. Escucha, siento no haberte dicho que me iba. Pero no quería decirlo hasta que estuviera seguro. ¿De qué? Siéntate. Estoy oficialmente de vuelta en las ligas mayores. ¿Qué? Sí. ¿Cómo pasó eso? La semana pasada le hablé a uno de mis amigos de San Francisco. ¿Sí? Solo para que fueran a ver a Brandon. Como sea, de repente le dije lo de mi rodilla y sin decirme, contactó al señor Wilcox. Resulta que su jardinero izquierdo se retiró por el resto del año y cuando me di cuenta estaba en un avión a San Francisco para una prueba. No puedo creerlo. Yo tampoco. ¡Dios mío! Jen, no perdí el toque. ¡Arrasé con la bola! La mejor parte es que quieren que empiece este fin de semana. Jimmy Easton volverá a la liga profesional este fin de semana. Jimmy, eso es genial, pero ¿qué hay del equipo? ¿El equipo? Jen, estoy de vuelta. Jimmy, no puedes solo irte. El campeonato está muy cerca, no puedes posponerlo. Jen, cuando te dan una oportunidad así, no la pospones. Si no aprovecho esta oportunidad, se la darán a alguien más y se irá. ¿Sabes qué? Olvida que te lo conté, ¿sí? Jen. Brandon y su papá tuvieron un accidente de auto anoche. Un conductor ebrio se pasó un alto. ¿Están bien?
Brandon está en el hospital. Pero su papá no lo logró. Jimmy. Jimmy. Hola, hijo. Te extraño mucho. Yo también te extraño mucho. Lo siento mucho, papá. No tienes de qué disculparte. Debí estar en el auto con ustedes. No hubiera pasado. Es como te dije hace mucho tiempo. Todo pasa por algo. Todo tiene un propósito. Tenemos que agradecer que no estuviste en el auto esa noche. Tienes mucho trabajo importante que hacer. No sé si puedo seguir, papá. No te rindas 5 minutos antes de que pase el milagro, campeón. Recuerda que siempre estaré orgulloso de ser tu papá. Te amo, papá. Yo también te amo, hijo. Oye. Oye, viejo, ¿estás bien? Vamos, déjame ayudarte. Te caíste muy fuerte. ¿Estás bien? Sí, creo que sí. Bien. Dime, ¿a dónde te diriges? Voy a casa. Emergencias. Gracias, señor Mitchell. Lo siento mucho, Brandon. Te veré esta noche. Brandon, lo siento. Un amigo me dijo que no confíe en la felicidad de la vida. Ahora, sé qué significa. Las cosas mejoran. Con el tiempo lo hacen. Esperemos que sí. ¿Qué vas a hacer ahora? Viene el funeral. Después de eso, no lo sé. Dime si necesitas algo. Suerte al equipo de mi parte, entrenador. Deep inside, I cannot find the words to feel it. There's a womb that's become my life. I have to find the way to heal it. Said eyes, won't you cry for me this time, though I close you tight, the tears won't seem to leave my eyes. What a sad sight, you try to hide, but
gives you a window to your pain. Sad eyes, won't you cry? Vacancy of the heart and mind, I'm losing time, I can't retrieve it. I feel the pressure, a rigid vice, I do not know how to relieve it. Said I won't cry for me. El apóstol Pablo dice: somos salvos por gracia, mediante la fe. Es increíble la gracia de Dios. De hecho, está más allá de nuestro entendimiento. Ha pasado mucho tiempo, Jimmy. Te ves preocupado. Mis papás eran personas increíbles. Me los arrebataron tan joven. Jimmy, sé lo dolorosa que puede ser una pérdida. Y sí, a veces es difícil encontrar sentido en todo esto. Pero yo sé esto. Cuando veo esa cruz, no dudo de la bondad de Dios o su amor. Esa cruz me recuerda que Dios sabe lo que es sufrir. Sufrimiento infinito. Sufrimiento inmerecido. Jesucristo, Dios en carne y hueso, absorbió el mal de este mundo para conquistarlo. Su muerte y su victoria contra la muerte en su resurrección nos dan esperanza y fuerza para enfrentar lo más difícil en la vida. Quiero creer eso. En serio. ¿Qué tengo que hacer para sentir eso? No tienes que hacer nada, Jimmy. Solo dale todo a él. Y él te llevará a casa. Y Jimmy, que estés aquí y que preguntes eso significa que estás cerca de él. ¿Puedo orar por ti? Querido Dios, gracias por estar con nosotros. Incluso cuando la vida duele, yo rezo por Jimmy. ¿Podrías tocarlo? ¿Y podrías sanarlo? Y haz que se recupere. Señor, te lo ruego en nombre de Jesucristo. Amén. Lo siento, Jen. Por todo. Tenías razón. Estaba siendo un cobarde. Le dije a los de San Francisco que no regresaré. Pero creí que era una gran oportunidad. ¿No era lo que querías? Mi lugar es aquí. Después de mi divorcio, oré y oré porque Dios trajera algo mejor a mi vida. Y ahora lo hizo. Te trajo a casa, Jimmy. Siempre ha sido mi mejor amiga, Jen. Sí eres el hijo de tu padre.
Canal 4 en alta definición con Rebecca Jane informando. Es un triste final para una temporada mágica. Los gladiadores del Gran Cañón pierden el campeonato contra las Águilas. Los gladiadores lucharon valientemente, pero lo superó la ausencia de su jugador estrella, Brandon Elliott. Todos sabemos que hay muchos aspectos positivos para la próxima temporada y podemos decir que los gladiadores están de vuelta en el mapa. ¡Vamos, gladiadores! Hola, ganaremos el próximo año, Jimmy. Sí, lo haremos. Buena temporada, ¿eh? Sí. Lo fue. Esto nunca se trató sobre el béisbol, ¿verdad? No. No lo era. Tío James. ¿Sí? Gracias por apoyarme, viejo. Siempre. Me alegra que recuperaras tu trabajo. A mí también. Los viajes están sobrevalorados. 2 semanas después. No te conozco. ¿De qué hablas? Estuve ayer aquí. ¿Cómo es posible que no lo recuerdes? ¿Hola? Hola, Jimmy, soy yo. Hola. Pon el canal 4. Es Brandon. Bien, te llamaré. Brandon Elliott, jardinero central de los gladiadores del Gran Cañón, fue seleccionado por San Francisco en el draft de béisbol de hoy. La noticia es agridulce ya que acaba de perder a su padre en un trágico accidente de auto. Te deseamos lo mejor, Brandon. Vamos, Brandon. No puedo contestar ahora. Por favor, deja un... ¿Cómo me encontraste? Allison. ¿Recibiste la noticia? Sí, primera ronda. ¿Qué tal lo llevas? Hay días buenos y malos. Pero hay algo en este lugar que me ayuda. Estaba equivocado, Brandon. ¿En qué? Sí puedes confiar en la felicidad de la vida. Sé que no tiene sentido ahora, pero confía en mí, tú puedes. Porque la verdadera felicidad viene de dentro. Viene de saber que... Dios siempre te apoya, sin importar nada. Quiero que lo sepas, Brandon. Siempre estaré para ti. No quiero que cometas los mismos errores que yo. Gracias, Jimmy. Tengo algo para ti. Es algo que mi papá me dio y quiero que lo tengas. ¿El dolor se va? No lo creo. Pero sé que Dios nos da la fuerza y la esperanza para seguir adelante. ¿Y ahora qué? Ese es el misterio de la vida, Brandon. Solo Dios sabe. Solo podemos tener fe.
a un hit de casa. Is it too late?